Este 20 de noviembre celebramos 100 años de la Revolución Mexicana. En Durango nacieron grandes personajes de este movimiento armado. ¿Tú los conoces? Pues Francisco Villa. ¿Francisco Villa? Buena pregunta. Revuelo, revueltas. Pancho Villa. Troto Arango. Pancho Villa, ¿no? Es mi representativo aquí. María Pino Suárez. José María Pino Suárez. Felipe Ángeles. Guadalupe Victoria. Sonia Infante. Los hermanos Revueltas son quienes más bien representaron la música, la música revolucionaria. Francisco Villa, de Pancho Villa, que es el único que conozco. Pues Pancho Villa, ¿no? Pancho Villa. Dorotea Arango. ¿Quién más? Vicente Guerrero. Pues Emiliano Zapata. Francisco Villa. Emiliano Zapata. Francisco y Madero. Fue el general Francisco Villa, sí, el general Domingo Arrieta, el general Calixto Contreras, el general Tomás Urbina, el general J. Isabel Robles, todas gentes de Francisco Villa, menos Domingo Arrieta. Pues Pancho Villa. ¿Y Pancho Villa? Pues Pancho Villa. María Félix. Francisco Zarco, creo que fue escritor. Es el caudillo del norte, ¿no? El que comandó así, digamos que todo el movimiento de acá en el norte. Ya ves que muchas personas dicen que es un asesino, o que es un ladrón, o que pues ayudó primero a que Madero llegara a la presidencia. Se levantaron en armas. Madero dio a conocer el plan de San Luis Potosí en contra de Porfirio Díaz. Y Porfirio Díaz, porque lo mandó a encarcelar y se fue a San Antonio, Texas, y allá lo dio a conocer en San Luis Potosí. Plan donde desconocían allá empezó la revolución. Fue el gran general de la revolución de 1910. General de la División del Norte. Creo que se les puso ahí a los gringos, ¿no? Fue para allá y los enseñó a respetar a los mexicanos. Nada más para empezar. No te pierdas la próxima emisión del programa Tu Día. La próxima semana te vamos a hablar de todos y cada uno de los personajes que participaron en la Revolución Mexicana, tanto en el ámbito político, cultural y también social del estado de Durango.